something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of September. Yo grabo con mi celular. Say hi. Y, entonces, y a mí nadie me queda. Dije yo. La denominación es muy importante, siempre es muy importante la denominación. No hablan como yo, que en los primeros videos casi no se veía nada. ¿Cómo el lenguaje cotidiano, cómo debe ser la iluminación en un video? Cosa básica. Si pueden grabar con el sol afuera, muy bien. Lo mejor. Con el sol es lo mejor. Si no tienen la oportunidad de grabar con el sol, existen muchos medios. O sea, una lamparita, mira, ahí en la Duarte donde yo tengo una lámpara siempre. Pero sí, o sea, una lamparita o muchas veces los flash de los teléfonos. Hay veces que la lámpara está de carga, entonces yo pongo el teléfono de mi hermana, el teléfono mío, el de mi mamá, y prendo todos los flash y grabo con los. ¿Y tienen diferentes lugares para grabar o tienes uno específico? Por ejemplo, he visto, no por nada porque me acuerdo de los de Carolina, que Carolina tiene un fondo muy espectacular, que es el closet de su casa. ¿Tienes un lugar específico o te dicen, bueno, voy caminando por el malecón, ay, cómo bonita la zona, aquí grabo yo? Como yo no quiero que me atraquen, ni grabo con mi teléfono. Grabo en mi casa. Grabo en mi casa. Y si en un lugar específico, o sea, en mi habitación, en mi cama, ahí grabo completamente, pongo los libros muy bonitos, organizados, donde pongo la cámara, porque a diferencia de muchos, yo no grabo con una cámara profesional. Yo grabo con mi teléfono. Bueno, pero para que nos hable de la cámara profesional y también de cómo lo hace Carolina, te damos los aplausos. Como está diciendo él, es muy importante la iluminación. Yo recuerdo, me pide, que lo hice de la manera más sencilla. Sí, porque yo comencé a leer un libro, lo terminé. Yo dije, mami, quiero hacer un video. No me quieres. Porque después hice los videos, porque me pidió permiso, pero empecé a dar cuenta de edad. Uno puede estar exponiéndose a todo. Pero, padre, no. ¿Cómo conociste a Lucas? ¿Cuándo va ahí el tiempo libre? Lo que pasa es que a mí siempre me gustaban los libros y una vez en YouTube escuché algo en un libro y me apareció una reseña de una youtuber española llamada Flaira, que me gusta. Esme, que ella me encanta. Tiene como 200.000 suscriptores en su canal. Y a partir de. ¿Un poquito más ustedes? Sí, muy chica. Entonces, retomando ya la historia de mi primer video, yo lo hice en cuanto a mi mamá. Y a compré todos los libros y los puse en mi cámara. Entonces puse un bombillo en mi cara. Y resulta que mi cámara no tiene como ver perro ni nada. Entonces yo comencé a grabar. Lo grabé como 500 veces en un video. Y al final, cuando lo vi en la computadora, me di cuenta que se me veía una parte de aquí, se me veía como el brazo. Y me dolió mucho porque.
terminamos la actividad, nos fue genial, hicimos algunos videos colaborativos con estos chicos que están aquí y lo vamos a subir muy pronto al canal, probablemente, demasiado pronto al canal. Y digan hola. Hola. No sé cómo están los videos en realidad, pero sí. Vamos, digan hola. Chicos, ya terminamos la actividad y ahora nos vamos. Digan hola. Perdón por los digan movimientos. Hola. Bye. Hola. Y ya, nos fuimos. Adiós. Hasta luego, arrivederci, au revoir. Goodbye, bon voyage. Namaste. Sayonara, namaste. Ustedes saben, hoy tienen que enviar algunas para nosotros por el video de hoy. Espérense, le dio la cara a mi cámara de nuevo, espérense. Tú tienes que subir por lo menos de la actividad. Mírenme aquí. Mira, ¿qué me estás grabando?